Formas que son steampunk y también para que ya quede de un estilo que es, puedes poner acá, el estilo es como biomecánico, así como lo que ustedes habían visto en las películas de esas futuristas, yo no puedo decir los nombres de las películas, pero ustedes ya saben, entonces lo aplicamos, mover el stencil tiene que moverlo, sin moverlo, y pues si yo a veces uso guantes, realmente a veces me pongo y lo pueden utilizar también con guantes, ¿no? Está perfecto. Las plantillas uno mismo las puede hacer, las diseñan en programas de diseño gráfico y ya, como pueden dar. Simplemente tienen que tener cuidado al colocar la plantilla, como se dan cuenta, que no mover. Esta es maravillosa, entonces aquí. Y pues colocarla donde ustedes quieran, simplemente es colocarla en partes. Como tiene varios diseños, está chévere. Listo, entonces acá tengo la otra, entonces para que no me quede tan igual, entonces yo le voy a colocar, que es la plantilla que tiene la otra modelo, nuestra modelo Esther. Se puede ir difuminando. Tiene que aplicarle bastante, porque a veces se le acaba el material y entonces toquilla y después va a ser más difícil que casi. Si se dan cuenta, aquí quedó. Entonces tenemos que aplicarle bastante material. A veces le aplico un poquito de agua, porque estas pinturas son de agua, entonces no tiene ningún problema, ¿listo? Es muy chévere tener un dispensador. Correcto. Entonces con ella ya termino y vamos a terminar acá con la otra parte de steampunk. El último. Aquí. Entonces ella vamos a colocarle más bitas acá. Todo con stencil. Y ya. Y unas partecitas acá puede ser. Cuando queda muy aguada está bien también, porque queda como un color, si se dan cuenta, como un grisáceo. Y pues ya con esta modelo terminamos, entonces vamos a empezar acá con Esther. Estamos acá lo mismo. Entonces voy a empezar a aplicar una basecita que tengo con ella. También lo mismo, humedezco. Humedezco acá, empiezo a trabajar. Si se dan cuenta, yo utilizo pincel, acá empiezo a trabajar mi color, como queda. Es un color que ya viene preparado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es blanco con negro. Y aquí, después de que ya aplico este color, pues empiezo a terminar la parte de fotografía. Realmente es muy sencillo, bastante sencillo. Que tener, bueno, este pincel, acuérdense que se llama Kabuki, lo consiguen en cualquier parte de cosméticos, de maquillaje. Es una cosa muy sencilla porque él va inmediatamente, inmediatamente, si dan cuenta, va secando. Cuando hago estas cositas, le va dando como textura a la modelo. Aquí ya con esto termino. Se da uno cuenta que es buena calidad cuando la pintura huele, tiene un olor bastante bueno. Acto seguido, entonces, ¿qué hago? Con la plantilla que yo tenía, correcto, tengo mi aerógrafo enchufado, puesto, y entonces voy a empezar a trabajar la parte ya. Acuérdense de que no pueden soltar la plantilla, porque es muy difícil cazar después la plantilla. Y me gustó porque queda un color como clarito. Listo, ahí está perfecto. Entonces voy a veces pues toca preparar más el color y le aplico un poquitico más. De hecho, acuérdense que esta pintura es de agua, ¿no?
Entonces, simplemente es eso, es un biomecánico. Alza la mano. Y se acerca acá. Me pueden conseguir las personas que quieran aprender de body pain o hacerse un body pain. Mi red es Rick Suárez Experience, ambas con Z, R-I-C-K, ambas con Z, Suárez. Y mi página web es ricksuarezexperience.com. En todas las redes estoy, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Me pueden agregar como Rick Suárez Experience. Si ustedes tienen un stencil o algo así, supongamos que les quedó mal o algo así, la pintura es bastante agradecida porque ustedes usan alcohol, con alcohol pueden borrar la zona. De esto, volver a pintar y volver a corregir. Es maravilloso porque es pintura para de agua. Entonces no tiene ningún problema. Acá le vamos a colocar más. Uno puede cometer errores, pero pues realmente pues en la droga pues es bastante interesante. ¿Se dan cuenta? Lo que hace todo la personaje es eso. Es que ¿qué? Correcto. Entonces así se hace un body paint en una manera bastante rápida. Generalmente yo me demoro entre 4, 5, 7, hasta un día haciendo un body paint. Pero este es un body paint bastante rápido, solo es fondear y empezamos a andar. Y espero que me sigan en mi página web, cualquier también en el canal de YouTube para que se suscriban y ahí los estamos esperando. Si no tienen aerógrafo, supongamos ustedes pueden utilizar solo pincel, los pinceles que les dije, para hacer y plantillas. De todos los colores, ¿se dan cuenta? Esta plantilla es diferente a la que empecé, ¿sí? Da una textura súper chévere, pero ya uno puede empezar acá a trabajar. El aerógrafo, lo que pasa, es muy rápido, ¿sí? Pero si ustedes no tienen aerografía, pues simplemente lo cogen con un pincel, les voy a mostrar, con un pincel delgadito, que es el que habíamos dicho, entonces, ¿sí? Y pueden hacer figuras con el pincel. Entonces, acá aplico, yo empiezo a trabajar con mi pincel, ¿sí? ¿Estamos correctos? Empiezo a trabajar y puedo empezar a hacer figuras. Para las personas que no tengan el aerógrafo, ¿sí? O sea, después, pues, si se quieren dedicar a esto, pues consiguen un buen aerógrafo y miren la maravilla. Entonces, estamos utilizando las tres cosas que les pedí. El pincel, y dependiendo, el pincel delgadito, pues sirve para eso y pueden hacer muchas figuras. Están muchas figuras que ustedes pueden mirar. No se les olvide colocar bien bastante agua porque esta pintura pues se va secando. ¿Se dan cuenta? Y si no, pues lo pueden hacer también a pincel o con aerografía. Pues si tienen el aerógrafo, mucho más rápido. Sí. Pueden utilizar las dos cosas, pincel o plantilla, por lo menos acá. Acá le colocamos una plantilla y yo empiezo otra vez con el aerógrafo. Entonces, aquí. ¿Se dan cuenta? Es un tema bastante orgánico. Acá. Y no olviden que no pueden soltar la plantilla. Si no le aplican demasiado al aerógrafo, no les va a... Y acá le puedo, ya es intuición, ¿no? O sea, ¿dónde quieren ustedes que tengan? Generalmente yo hago un boceto, pero eso lo tengo acá en el cerebro, en mi mente, y lo puedo ir intuitivamente trabajando. Y acá, por decir algo, entonces acá ya le ubico. Lo chévere de estas plantillas es que se ubican en la piel de ella, ¿se dan cuenta? Y no está en negro ahí. Lo puedes hacer algo, pues, acá. Listo, entonces yo creo que ya con esto las dos modelos quedaron. Ahí se cayó. Mira, pueden mirar el trabajo. Te puedes acercar allá. Así. Eso. Y ya con esto concluimos. Es un body paint bastante pues rápido,
pero el resultado final es muy agradable. La tendencia es steampunk y biomecánico externo. Scrum, sí. Simplemente le aplicamos, le podemos aplicar también dorados, ¿no? A la modelo, que sería ya para terminar estas partecitas de acá. Entonces, generalmente yo ando con dos o tres aerógrafos para que no tenga problema de estar, porque pues por tiempo, ¿no? Pero es bueno tener dos o tres aerógrafos pues para ir intercambiando. Entonces, si se dan cuenta aquí, mira. También puedo usar mano alzada, no solamente plantilla. La plantilla lo que hace es que sea más rápido. Pero miren, en los sitios donde ustedes vean que agrandan, es esta parte, incluso hay unas partecitas donde le puedo meter el dorado, porque obviamente el steampunk pues se utiliza mucho el dorado. Muchas gracias a todos, entonces los esperamos en las redes sociales y muy agradecido con el programa y con nuestras modelos. Gracias.